los proyectos emblemáticos de la agenda de seguridad del gobierno. La ley antisaqueos y antibarricadas, que de la Cámara de Diputados con polémica llegó al Senado, desde donde emanará algo muy diferente a lo que ingresó. ¿Nuevo el proyecto con usted? Vamos a armarlo de nuevo, completamente. Eso es lo que en definitiva se aprobó. Con una hoja en blanco y vamos a tratar de concordar la tipificación del delito de saqueo. Hoja en blanco que dejó en el olvido el corazón del proyecto luego que la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta aprobara eliminar un artículo clave, el que definía desorden público. Se necesita una mejor redacción, acusó la oposición. Esto no estaba bien redactado porque tenía tipos penales que podían efectivamente criminalizar la protesta social. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. No distinguía bien entre la sanción de la violencia y la sanción de la protesta social. La norma dice el que con violencia, yo entiendo que son antónimos, violencia y pacífico. O sea, no son antónimos en sí mismos, pero es una contradicción absoluta hablar de algo pacífico con hechos violentos. La iniciativa en primera instancia fue ampliamente respaldada en la Cámara de Diputados. 127 votos a favor, entre ellos los de algunos frente amplistas que terminaron pidiendo disculpas por aprobarla en general. Hemos llegado a la conclusión que nos equivocamos. Se podría haber hecho de otra manera. Y esa otra manera la recogió el Senado y la idea es no dejar margen de error para quien tenga que aplicar la nueva normativa. La redacción no era todo lo conveniente. Nosotros siempre tenemos que tener presente que esto lo van a aplicar jueces. Y si no quedan falencias y quedan elementos que no están de acuerdo, vamos a tener una mala aplicación de la ley. El proyecto de ley cuenta con 90 indicaciones, las que fueron presentadas por el oficialismo y la oposición. El objetivo de este proyecto es proteger por una parte el derecho a manifestarse pacíficamente y por otra parte aumentar las sanciones y las penas para quienes cometan ese tipo de delitos aprovechándose de manifestaciones autorizadas, legales, pacíficas que se den por parte de la ciudadanía. Proyecto antisaqueos y antibarricadas que tiene 6 días para ser despachado en el Senado. Discusión inmediata que los legisladores pidieron al gobierno extender para ampliar el debate y realizar las correcciones que estimen necesarias.